Y ahí va. Es 3 en 1 con su cuchilla, que está muy dañada. Minio ya está por debajo. Aquí no va a haber ningún tipo de... bueno, de paz. Van a ir a saco los uno contra otro. Y atención, porque Minio, con la parte trasera, ha intentado levantar a 3 en 1. Ahora lo intenta con la delantera. Se mete por debajo, consigue levantarlo. Lo tiene enganchado. Ahora sí, lo tiene enganchado. 3 en 1 no tiene una cuchilla que funcione en plenas... a plena capacidad. Y ahí tenemos a Minio por debajo. Lo ha pescado, lo tiene encima. Lo podría arrastrar. ¡Cuidado! ¡Qué acaba de pasar! ¡Amazing! ¡Amazing! Lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar. Increíble. Increíble. Como siempre, impredecible. El combate robot. Gana 3 en 1. En un giro, en el último, en la última centésima de segundo, un giro en el combate que le ha dado la victoria a 3 en 1. Máxima emoción. La verdad es que es una maravilla poder retransmitir algo tan emocionante. Y vamos con el siguiente combate. No paramos. Vale, Killer Smith contra Acebot. Acebot. Killer Smith contra Acebot. Yo no sé si llamarle ya Smith y Ace, para abreviar. Smith y Ace. Smith y Ace. Ahí los tenemos. Bueno, aquí tenemos a Smith, que se enfrenta a Ace. Recordemos que han sufrido muchísimos daños ambos robots. Y ahí están. Ambos robots que se van a enfrentar. Killer Smith contra Acebot. En esta repesca. Y ahí estamos, máxima emoción. Mando de la Nintendo 64 reutilizado con un conector de Bluetooth. Y por otro lado ya hay tornillos que se ven por ahí por la pista. ¿Funciona la cuchilla de Smith? No funciona la cuchilla de Smith. Intenta girar, pero no puede. Y ahí está. Acebot, que eso es lo único que puede hacer, parece ser, ¿no? Ah, tiene un arma. Atención. Atención, tenemos ya. Vale. Momento, momento. Momento. Equipo listo. Vale, Acebot listo. Killer Smith listo. Comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Y ahí va. Ace contra Killer. Ahí va Ace a todo trapo, girando como una auténtica locura. Ahora mismo parece una luz de discoteca lo que está haciendo el robot Acebot. Ahí va, cuidado, Killer Smith se aproxima. Están compitiendo. Atención, porque esto es un pinball. No se sabe bien, es un pong. Parece que está jugando otro deporte Acebot. Muy cerca de la trampilla los dos, cuidado, porque cualquier rebote los podría empujar. Está muy cerca ahí, Acebot. Increíble. Acebot, que estaba jugando totalmente a otro deporte, al ping pong, pero victorioso. Ha salido Killer Smith. Muy bien, apasionante. Máxima emoción. Turing contra Cepo Robot. Siguiente combate. Turing contra Cepo. Y aquí los tenemos en la repesca. Se enfrentan Turing contra Cepo. Recordemos que Cepo pasó por el método del aplausómetro. Y ahora se enfrenta a Turing, el equipo que ha venido desde Mallorca, con un único disparo de su arma. Y van a intentar, el robot Turing va a intentar, con su cepo controlado, entendemos, por un electroimán, disparar su cepo para volcar al adversario. Cepo Robot, recordamos que sufre cuando es volcado, le cuesta ponerse otra vez en pie, entonces el arma que está utilizando, que tiene Turing ahora mismo cargada, podría ser de utilidad. Si Turing consigue disparar su arma y volcar a Cepo, podría obtener una ventaja
Pero ya sabemos que es totalmente impredecible lo que puede pasar. Y ahí tenemos a Turing, vale, contra Zeppo. Turing contra Zeppo Robot. Equipo Turing está listo. Equipo Zeppo Robot está listo. Comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Y ahí empieza el combate. Zeppo Robot contra Turing. Turing con un único disparo. Zeppo Robot con su cuchillo doblado por anteriores combates. También ha sido duramente golpeado y está remodelado, mientras que Turing no ha sufrido casi rasguño. Ahí se aproxima, ahí tenemos a Turing. Turing está por debajo, podría disparar el arma, pero no lo hace, está buscando una buena oportunidad para hacerlo. Zeppo Robot intenta, activa el arma, lo acaba de capturar, parece que sí, lo tiene entre su Zeppo. Zeppo Robot se abre la trampilla, atención, parece que Turing tiene un poco más de fuerza, lo aproxima hacia la trampilla. Zeppo Robot levanta el Zeppo, cuidado, esta estrategia podría salirle cara. Ahí está, intentando atacar por dentro, ahora por dentro, baja su Zeppo, tiene atrapado a Turing. Ahora es un combate de fuerza, de tracción, parece que los dos están muy igualados. Turing intenta empujar, Zeppo también, se están aproximando a la zona de la trampilla. Cuidado, mucho cuidado, está levantado, pierde tracción, las ruedas no apoyan, solo apoyan dos ruedas. Ahí se acaba de zafar, atención, cuidado. Turing está ahí muy cerca de cogerlo, ahora está por encima, se aproxima, tiene el arma, ya la ha disparado, con lo cual no la puede activar. Cuidado, Zeppo Robot, lo empuja, Zeppo Robot lo empuja y lo consigue. Vale. Gana Zeppo Robot. Victoria de Zeppo Robot. Ahí tenemos a Turing, deportividad ante todo, increíble, otro combate de altura, con máxima emoción, y continuamos, 3 en 1 contra Killer Smith, Robots 3 en 1 y Killer Smith a la jaula, y ahí se preparan, 3 en 1 con el robot dañado, con la cuchilla, que ya baila bastante. Totalmente suelta la cuchilla, ya no se puede utilizar. Conectamos batería. Y ahí Killer Smith. No vemos a Killer Smith, ¿dónde está? Está Killer Smith, por favor. Ahí estamos. Ahí lo tenemos, 3 en 1 contra Killer Smith. Se enfrentarán ahora en este combate, en esta competición patrocinada por Cetronic, tienda de componentes electrónicos, público anima. Smith contra 3 en 1. Smith, ¿qué tal va la cuchilla? Cuchilla KO, 3 en 1. Cuchilla también KO, arma giratoria KO. Los dos no tienen... ¿Sí? Atención, que no se había comentado. El robot Killer Smith tiene un motor de succión que hace que lo pegue al suelo para intentar evitar que se levante. Muy ingenioso. Y ahí tenemos, vale, a Killer Smith. Killer Smith está listo. Listo. 3 segundos, listo. Comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Y empieza el combate. 3 en 1 contra Killer Smith. Parece ser que la cuchilla de Killer Smith sí funciona. Y ahora está acelerando a gran velocidad. 3 en 1 con su cuchilla herida. Se enfrentan frente a frente. Morro contra morro. Y parece que tiene más potencia. 3 en 1. Acorrala a Killer Smith. Killer Smith está muy cerca de la trampilla. Pero ojo, se ha zafado. Se ha ido a la esquina opuesta. Y ahora tenemos a 3 en 1, cuya estrategia tiene que ser básicamente empujarlo, ya que no funciona la cuchilla rotatoria. Se abre la trampilla. Killer Smith está dando un montón de vueltas, se mueve rápidamente. Recordemos que tiene un motor de succión que lo pega más al suelo, pero no va a ser levantado por 3 en 1, o al menos eso parece, porque no tiene una cuña para hacerlo. Ahí están los dos, muy cerca del
de la trampilla, se aproximan, sabemos que esa zona es peligrosa, sabemos que cualquier cosa puede pasar, acaba de saltar un trocito de algo, acaba de cambiar un sonido de motor. Queda un minuto. Un minuto, y ahí están los dos, muy cerca de la zona. Killer Smith se aproxima peligrosamente, 3 en 1, intenta empujarlo, 3 en 1, muy cerca de empujar a Ikei. Y gana 3 en 1. Y ahí se fue, 3 en 1, victoria. Killer Smith intentó, intentó ahí zafarse por un momento, pero efectivamente era un robot muy ligero y fue desplazado y tirado a la trampilla. Y increíble este combate también. Kitty contra Cepo Robot. Kitty contra Cepo Robot. Ahí los constructores comentando todas las jugadas, compartiendo conocimientos seguramente. Y nos... tenemos ahí la competición. Y ahí viene el equipo de Kitty. Recordemos que tiene... parece que tiene varios arañazos debido al combate contra Scratch. Fue duro. Y ahí vemos, lo podéis ver en cámara, que tenemos ahí varios arañazos producidos por la cuchilla de Scratch. Y aquí se aproxima Cepo Robot, que tiene el arma más original que hemos visto hasta la fecha. Y... se aproxima Cepo Robot, entra Kitty. ¿Qué pasará? ¿Qué cree el público que va a pasar? ¿Que gana Kitty? ¿Se oye por ahí? Parece que el público cree que va a ganar Kitty, pero no se sabe, ya sabemos que es impredecible esto. Vale, el equipo de Kitty está listo, equipo de Cepo Robot listo, comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Kitty contra Cepo, y ahí comienza un combate. Súper emocionante. ¡Atención! La forma del cuchillo se ha enganchado entre dos planchas de madera de tal manera que no se puede mover. Se ha conseguido zafar. ¡Atención! Va a intentar capturar Cepo Robot a Kitty. Kitty intentará pasar por debajo. ¿Quién ganará? Parece que el público cree que Kitty, pero nunca se sabe en este combate. Utiliza la estrategia de levantarlo. Lo ha conseguido, lo ha puesto en una posición comprometida. Lo deja en esa zona. ¡Atención! ¡Atención! Impresionante, impresionante. Gana el equipo de Kitty. Esto ha tenido mucha intencionalidad, muy bien hecho. Te paso ahora el... usar un arma que tenemos, que ella me canta 10 segundos antes, cuando se va a abrir la trampilla, y antes empiezo a... ahí está. Y ahora nos ha salido muy bien. Colaboración de equipo, sí señor. Le canta cuando se va a abrir la trampilla, y gracias a eso... hemos visto que le has funcionado la estrategia a la perfección. Quizás ha sido uno de los combates que ha habido más intencionalidad. Tenían claro lo que querían hacer, se avisó del momento en que se abría la trampilla y eso les ha funcionado a la perfección. Así que Kitty continúa y está en el, bueno, participa en el siguiente combate y estamos con el torneo de repesca, en el que el que gane se enfrentará a... bueno, Scratch ya está en la final, entonces vamos a por el ganador de la repesca para que se enfrente con Scratch, que no ha perdido ningún combate. Bien, Scratch. En la final, no, en la final. Aquí estamos en la repesca, a ver quién, vale, quién gana. El siguiente combate es Kitty contra 3 en 1, ¿vale? Aquí nos jugamos el... tercer puesto. Vamos por el tercer puesto entonces. Pero quien pierda este combate se queda en el tercer puesto. Ahí estamos. Quien gane el combate se la jugará para el primer puesto. Ahí lo tenemos. Así que equipo Kitty listo, equipo 3 en 1 listo, comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Y ahí se enfrentan dos robots, entre los cuales saldrá el tercer clasificado. Kitty vuelve a conseguir poner a 3 en 1. Debajo, lo tiene empujado. Atención, el equipo sabe cuándo se va a, controla cuándo se va a abrir la trampilla. 3 en 1 no lo sabe. Sabe que son 30 segundos. El público anima a Kitty. Kitty está por debajo de 3 en 1. Lo tiene levantado. 3 en 1 no tiene referencia de tiempo.
sabe que son 30 segundos, se intenta dejarlo cerca, cuidado que se aproxima el momento de la trampilla, atención, atención, intenta, sí, para, y ahí va Kitty empujando, vale. A 3 en 1. El robot 3 en 1 queda inutilizado. Ahí estamos. Bueno, ya está. Ya remataron la faena el equipo Kitty. El equipo Kitty lo ha vuelto a hacer. Una gran sincronización entre sus dos integrantes. Ha conseguido ganar el combate. Vosotros os la jugáis. Y ya tenemos el tercer clasificado, que es 3 en 1. 3 en 1 es el tercer clasificado de esta competición. Y ahora, a la gran final. La gran final de este torneo, ahora sí, de combate de robots. Kitty contra Scratch. Van a competir ahora por el primer puesto. Del perdedor será el segundo y 3 segundos ya sabemos que es el tercero. Se enfrentan Kitty contra Scratch. ¿Los conocéis? ¿Quién creéis que va a ganar? ¡Atención! Kitty, Scratch, se oyen los dos, aunque se oye un poquito más Kitty. ¿Qué creéis? ¿Que Kitty se va a meter debajo de Scratch y lo va a volver? O sea, como hizo con otros rivales. ¿Sí? ¿Creéis que puede pasar eso? Vamos a dar unos minutos al equipo de Kitty para que haga unas pequeñas reparaciones. Ah, vale, vale. El equipo de Kitty va a hacer unas pequeñas reparaciones y mientras vamos comentando con el público. O sea, ¿que creéis que Kitty va a ganar? Se oye por ahí más. Se oye por ahí también Scratch. Y que va a hacer la misma estrategia, ¿creéis? ¿Sí? Ahí está la afición de Kitty. Pero, bueno, Kitty y Scratch se enfrentaron anteriormente y las cuchillas de Scratch también fueron muy peligrosas. ¿Creéis que puede afectar eso en este combate? ¿No? Así, así. Así, así. Bueno, no está muy claro. Ya sabéis que aquí puede pasar de todo. Hemos visto en los anteriores combates prácticamente de todo. Ahí tenemos al equipo de Kitty haciendo reparaciones en el último momento. Están abriendo el robot Kitty. Atención, porque tiene una rueda totalmente... bueno, un motor con una rueda totalmente fuera de su sitio. Está enroscada, todo el cable se ha girado. No sé si venía girado de antes. No. Atención, porque ha pasado algo que ya pasó antes. Se soltó la rueda y el motor empezó a girar sin estar sujeto y empezó a darle vueltas a los cables. Entonces nos encontramos con una rueda y su motor que está totalmente, bueno, como si fuera una trenza, dando un montón de vueltas. Lo ha quitado el equipo y ahora se proceden a volver a atornillar, bueno, pues todos los tornillos. Gracias a Dios, es eléctrico el destornillador. Y ahí atornillando. Ah, pero espera un momento. No la han colocado en su sitio. No, han quitado la rueda directamente. Aquí la tenéis, ¿la puedo coger un momentito? Sí, claro. Aquí la tenéis. Kitty va a jugar con un motor y una rueda menos. Ojito. Porque... Atención. Máxima presión. Ahora Kitty tiene una pequeña desventaja por este daño que ha sufrido. Ha perdido una rueda. Y ahí vamos. Kitty con tres patas. Contra Scratch, que todavía continúa completo. Ahí lo tenemos. Vigente campeón que se enfrenta contra Kitty. Scratch contra Kitty. ¿Cómo lo veis ahora, público, que ha perdido Kitty una rueda? ¿Cómo...? Hay afición por ahí de Kitty. Se oye Kitty, se oye Scratch. Se oye un poco de todo. Y ahí vamos. Equipo Kitty con tres ruedas. Equipo Scratch con una cuchilla giratoria. Bueno, recordamos al público que el robot Scratch todavía no ha perdido ningún combate. Nos estamos jugando el primer y segundo puesto. Ahí, ¿vale?, estamos. En el caso de que gane Kitty, perdería y pierda Scratch, Scratch aún tiene su repesca, ¿vale? Y en ese combate nos jugaríamos ya el primer y segundo puesto. Girito. Si ahora, se dan la mano ahí los estamos, contendientes, claro que sí.
Si ahora gana Scratch y pierde Kitty, el vencedor sería Scratch y el segundo puesto sería para el equipo de Kitty. Claro, Scratch también tiene derecho a su repesca. No vamos ahora a desequilibrar la competición. Pues ahí lo tenemos. Equipo de Kitty listo, más o menos. Equipo de Scratch listo. Comienza el combate en 3, 2, 1, ya. Ahí tenemos, Kitty contra Scratch, enfrentados. Ya se habían enfrentado antes. De hecho, Scratch hizo daños en el robot de Kitty. Se enfrentan. Un daño bastante fuerte. Cuidado, la cuchilla. Salen chispas, vuelven a salir chispas como en el anterior combate. Kitty vuelve a pasar por debajo de Scratch, enfrentándose por el primer puesto. Si gana Scratch, gana completamente. Si no, tendríamos repuesca. Atención, estamos ahí muy cerca de la trampilla. Kitty muy cerca de la trampilla. Scratch produciendo daños en Kitty. Cuidado, están los dos muy cerca. Cuidado, Kitty arriesga y se mete por debajo. Ahora se separan los dos. Kitty vuelve a intentar meterse por debajo, pero está sufriendo mucho con los daños de Scratch. Scratch revolucionado con su cuchilla. Intenta cogerlo. El público empieza a animar a sus competidores. Atención, Kitty, Scratch. Competen los dos. Scratch salta por el aire. Cuchilla máxima potencia. Intenta infligir daños. Hay algún cable que se está viendo por ahí afectado. Kitty solo tiene tres ruedas. Aún así consigue meterse por debajo de Scratch. Scratch sigue infligiendo daño a Kitty. Sí, seguimos viendo tornillos volando. Ahí, muy cerca de la trampilla. Cuidado con esos impactos. Ahí está Kitty intentándose meter por debajo de Scratch. Scratch intentando atacar con su cuchilla, produciéndole más daños. ¡Cuidado! Y ahí lo tenemos. Bueno, Kitty, muy bueno, muy bien. Segundo puesto. Y Scratch, vencedor. Impresionante. La competición más emocionante que hemos visto. Gracias a, bueno, a todos los competidores que se han animado a participar. Y ahí tenemos a Scratch, vencedor. Por no sé cuántos años consecutivos. Increíble. Qué emocionante, de verdad. Qué emocionante. Atención, porque los participantes están demandando un todos contra todos. Atención, todos contra todos. ¿Qué opina el público? Un aplauso para el todos contra todos. Todos contra todos en la jaula. Bueno, quien quiera, ¿vale? No vamos a obligar a nadie. Bueno, lo comentáis vosotros, ¿vale? El todos contra todos. Menudo jaleo va a haber aquí ahora mismo. 8 competidores. 8 competidores en la jaula. El que sobreviva es el que gana. Todo el mundo que quiera, todo el mundo que quiera participar. Todo el mundo que quiera participar, ahí está. Robots adentro, todos los robots. Roller Pusher, Kitty, 3-1, Minio, Balboa. Dame una cuerda de cómo se llamaba. Turing. Y Ace, todos los robots, juntos. No sé si va a haber interferencias en los mandos. Vale, un momento, bueno. Un momento. No empecéis todavía, por favor. Ahí vamos. No puede parar, el robot Ace no puede parar. Y ahí entra Killer Smith en este todos contra todos. Un momento, por favor, no empecéis todavía. En esta Osden 2019, todos contra todos. En directo, desde el Museo de la Casa del Hombre, en Coruña, la Domus. Ahí vamos. Todo el mundo grabando. 100.000 cámaras, que no se pierda ningún detalle. Todos contra todos. Vale, únicamente vamos a dar 2 minutos porque por la trampilla no caben todos. Venga, 3, 2, 1, ya. Uno. Y ahí empieza el todos contra todos. Ace contra una pieza. Salta una pieza por el aire. Es imposible seguir esto. Máxima. El todos público aplaudiendo y animando. Uno empiezas, piezas por todos lados. Es imposible. Imposible de transmitir. Máxima emoción.
todos luchando contra todos. Hay un pequeño tumulto ahí donde hay varios robots implicados. Uno fuera, Eis eliminado. Otra vez enviudador boca arriba, se ha zafado. Balboa acaba de enganchar a otro robot. Entre Balboa y Kitty tienen enganchado a otro robot. Enviudador está dando la vuelta. Varios se aproximan hacia la zona de la caída. Están todos muy cerca, atención. Ahí van dos, ahí van tres. Todos aprovechan para empujar. 3 en 1 también podría caer. Cuidado con... ¡Atención, Minio! 3 en 1. Solo quedan en pista Turing, Scratch, Roller, Enviudador y Balboa. Todos enfrentados. Solo quedan 6, creo, sí. 6 combatientes. Acaban de perder el cuchillo. Se enfrentan todos contra todos. Y ahora, de repente, pasó un ángel, un silencio. Y ya vamos con tal. Cada uno... Es un duelo de parejas. Cada uno con uno. Balboa contra Turing. Enviudador contra Roller. Ahora van 4 juntos. Está, Scratch está enganchado. Atención, Scratch está enganchado con el cuchillo. Consigue zafarse. Parece que van todos contra Scratch. Contra el actual ganador. Ahí está Balboa. Balboa está siendo atrapado por tiempo. Salto por los aires. Una rueda menos. Acaba de saltar otra pieza. Y otra pieza. Siguen... Balboa sigue resistiendo, se ha perdido un cuchillo, hay un cuchillo en pista. Y ahí va Scratch. Parece que Enviudador está atascado. Balboa muy cerca de la zona de la trampilla. Scratch contra Balboa. Balboa aguanta bien los envites de Scratch. Balboa acaba de coger a Zeppo. Ahí está Scratch. Scratch con su cuchilla, la más fuerte de la competición. Todavía no ha sufrido muchos daños. Turing. Desde Mallorca sigue a dos ruedas, es su especialidad. Atención, Zeppo acaba de atrapar a Enviudador. Zeppo lo libera, una rueda menos para Turing. Zeppo acaba de coger a Scratch. Zeppo contra Scratch. Scratch se revela. Cuidado, Zeppo lo tiene enganchado. Turing a dos ruedas, como de costumbre. Balboa está en una esquina. Roller está casi inmovilizado. Ahí tenemos a Roller. Esto no puede quedar en empate, solo puede quedar uno. Pero ahora mismo parece que están todos atascados. Atención, porque Scratch parece ser que está inutilizado por el cuchillo de Zeppo. O sea que el arma más peligrosa, que es el de Scratch, no puede ser utilizada. Fijaros cómo está, sí, efectivamente está ahí cruzado. Balboa ahora mismo no tiene daños. Enviudador no sabemos si no puede moverse porque ha perdido tornillos. Turing está a dos ruedas, tampoco se puede mover. Ahora es el momento en el que... Bueno, y Roller está haciendo... Roller Pusher está ahí dando vueltas. Atención, atención, porque ahora estamos en un momento en que... Atención, podría Zeppo... No, Balboa se mueve. Zeppo intenta arrastrar a Scratch. Atención, Balboa va por Turing. No, Balboa va por Turing, parece que lo empuja. Le cuesta un poco moverse. Zeppo tiene atrapado a Scratch. Zeppo ha conseguido neutralizar la cuchilla de Scratch, el arma más peligrosa de este torneo. Balboa intenta arrastrar a Turing. Roller sigue haciendo honor a su nombre y sigue dando vueltas él solo. Ahí tenemos también a Enviudador. Enviudador parece que está totalmente neutralizado. Atención, Roller, no sabemos si se dirige hacia la trampilla voluntariamente. Balboa parece ser que está es el que está en mejores condiciones. Ahí tenemos el combate entre Zeppo y Scratch. Ahí continúa. Atención, que parece que hay un pequeño movimiento. ¡Ojo, parece! Podría haber un giro. Balboa aprovecha la situación. Atención, tenemos ahí un... Bueno, Zeppo vuelve a utilizar su Zeppo, sigue atrapando a Scratch, pero Scratch está más que atrapado, no consigue zafarse. Balboa se mete en ese enfrentamiento entre los dos. Ahí tenemos, cuidado, Zeppo. Sí, parece que tenemos a tres. Creo que va a ser mejor ir dejándolo porque no hay un claro vencedor. Hay uno ahí que sigue girando. En este todos contra todos. Atención. Atención, Scratch parece que se remueve. Zeppo lo tiene enganchado, de ahí sí que fijo que no sale. Bueno, aunque nunca se sabe. Atención con Balboa, podría empujar a Roller. Roller y Balboa. Parece que... Ahora parece que el que en mejor condiciones está Balboa. Scratch no se puede liberar, Zeppo lo sigue teniendo agarrado. Enviudador parece que no.
En violador está KO. Turing está KO. Ahora mismo solo está Roller funcionando. Bueno, Turing también funciona. 15, pero está... 15 segundos de cuenta atrás para finalizar el combate. 14, 13, atención. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡viento! Un fuertísimo aplauso por este gran espectáculo que nos han dado los constructores. Estamos muy increíble lo que acabamos de ver ahora, la entrega de premios. Ahí están todos los cacharros destrozados en este combate que ha sido un todos contra todos, con una gran participación. Nunca habíamos visto tantos robots, nunca habíamos visto tantas situaciones imposibles. Continuamos en la Osden, ahora con entrega de premios, y siguen las competiciones. Bueno, vamos con la entrega de premios, no nos olvidemos. Entrega de premios, esta vez gracias a nuestro patrocinador Cetronic, tienda de electrónica aquí en Coruña, que también tiene página web para que podáis comprar todo tipo de elementos de vuestra lista de materiales para construir vuestro robot. Vamos ya con la entrega de premios. Tercer clasificado. 3-1. Dani de 3-1, tercer clasificado. Y enhorabuena. Tercer clasificado. Entregamos este premio de parte de Cetronic, una estación de soldadura. Perdón, sí. Bueno, Dani, con su robot 3-1 te entregamos esta estación de soldadura cortesía de Cetronic. Y por cortesía de Bricolabs, te entregamos tu medalla. Ahí estamos. Tócala esa. Tercer clasificado, Dani, con su robot 3-1. Segundo clasificado, Kitty. Kitty.
Atención, también fuerte aplauso para el equipo de Kitty. Hacemos entrega de este soldador que nos entrega Cetronic y además te ponemos la medalla de segundo puesto en combate. Medalla y soldador, enhorabuena al equipo de Kitty, segundo clasificado. Eso es. De este combate Osden 2019. Y enhorabuena, una gran competición. Y primer clasificado, vale, y por tanto ganador. Primer clasificado, Scratch. Scratch ganador, Alex, su consultor de esta edición. Te entregamos un... Y ahí lo tenemos, ganador con su cuchilla. Multímetro, cortesía de Cetronic. Y además te hacemos entrega de la medalla de vencedor de combate. Y entrega ahí. Y enhorabuena, sí, señor. Bueno, pon aquí los robots, no ahora, para unas fotos. Y ahí tenemos el podio de ganadores. Kitty ya se retiró para casa, pero le hacemos una pequeña foto para mostrar ahí los tres vencedores de esta edición 2019 de la Osden aquí en Coruña, en la Domus. Un fortísimo aplauso para este combate súper emocionante que hemos vivido y a todos los constructores que se animaron a participar. Y recordar que ahora toda la documentación es libre, con lo cual podéis aprender cómo construirlo y mejorarlo o presentaros el año que viene. Os animamos a todos porque esto de verdad que es muy divertido y que así se aprende muchísimo. Incluso los que perdieron, que no, realmente no perdieron, incluso los que compitieron, han salido ganando todos. Muchas gracias, continuamos.